Gentiles seguidores de la plataforma virtual de la Universidad Nacional del Altiplano, como todos los miércoles, valga la redundancia, tenemos los miércoles culturales hoy para poder conversar sobre el significado y trascendencia del Año Nuevo Andino. En los últimos años ha venido creciendo, no solamente en el sector rural, sino también a nivel de las ciudades. Este evento tiene un significado sumamente importante para la cultura andina. Y estamos también, pues, en tiempos en que todavía dentro de la campaña electoral estamos hablando de discriminación, de racismo. En ese contexto, pues, nos aprestamos a celebrar el Año Nuevo Andino, que también este año coincide con la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Esta noche tenemos un panel de destacados profesionales e intelectuales. Nos va a acompañar el doctor Vicente Lanoca, él es doctor en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Es magíster en lingüística andina. También tiene un doctorado en Historia de América Latina y Mundos Indígenas, y es un destacado profesor visitante de prestigiosas universidades internacionales. También va a estar con nosotros el doctor José Domingo Calizaya Mamani. Él tiene estudios en la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Puno, también en la segunda especialidad de didáctica de educación superior en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, también ha culminado la carrera de Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Nacional del Altiplano, y es un destacado, pues, gestor e investigador de nuestra cultura. También va a estar con nosotros José Morales Cerruto. Él es artista, músico, periodista, investigador social, es fundador y director de la Asociación Nativa Puno, ¿no?, que difunde el arte y la cultura altiplánica, y también, pues, lo conocemos como uno de los grandes defensores de la cultura altiplánica puneña. Tiene varias publicaciones y es un destacado promotor cultural. Bueno, con ellos vamos a hablar sobre el significado y trascendencia del Año Nuevo Andino. Vamos a iniciar con el doctor Vicente Aranoca en esta primera ronda. Doctor Vicente, ¿cómo se origina la celebración del Año Nuevo Andino y cuál es su significado? Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a la universidad y también saludar a los destacados colegas que vamos a compartir el panel, al maestro José Morales, como también al profesor maestro José. Voy a estar en medio de los dos José, ¿no?, y es un honor estar con ellos. Bueno, la pregunta que se me hace sobre cómo se origina, debo partir diciendo lo siguiente, ¿no? Tenemos que contextualizarnos primero, ¿no? ¿Qué significa el Año Nuevo Andino? Entonces, en primer lugar, no podemos perder de vista que hemos vivido un proceso de homogeneización cultural. Es decir, hemos vivido un escenario de conocimiento regulado en las que nuestras formas de pensar, sentir, poder actuar, celebrar y saber, entre otras cosas, a partir de la escuela o la academia o la imposición, pues si nos ha impuesto un calendario gregoriano, que es un calendario que se origina en Europa y actualmente es utilizado. Seguramente eso traería mucha, ocuparía mucho tiempo para poder trabajar esto, ¿no? Este calendario ha sido dado por el Papa Gregorio XIII, ¿no? Se ha ido aplicando, ¿no?, y tiene, pues, una secuencia de, digamos, del año, cómo es que se puede distinguir, por ejemplo, en 365 días se habla del año bisiesto de 366 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es el calendario que tenemos
¿no? Y nosotros en los pueblos originarios hemos asumido esto con la imposición de la colonia, que muchas veces a veces no se ha enseñado esto en nuestro sistema educativo, ¿no? Entonces, sin embargo, digo, vivimos un proceso de recreación cultural que se ha ido deshilvanando esta memoria. Entonces, uno de los motivos es el espacio o lucha de resistencia por los 500 años de la invasión o la conquista, inclusive antes, en la década de 1980, pues, un grupo de jóvenes de un movimiento indio en Bolivia quisieron hacer una ceremonia, ¿no? Con motivo del 29 de junio en relación a lo que era el solsticio, ¿no? Que era seguramente para el catolicismo una cosa pagana, ¿no? Y sin embargo, esto ha ido creciendo fuertemente y ha ido asumiéndose desde el Estado boliviano. Por ejemplo, en el 2005, Carlos Mesa va a promulgar una ley, ¿no? Declarando como el Año Nuevo Aymara. Luego, Evo Morales, ¿no? Lo hace como un festivo nacional, ¿no? Entonces, desde los años 90 se va a ir implantando, ¿no? No se utilizaba mucho la WIFALA, todo lo demás, ¿no? Que conocemos. Bueno, nosotros hace 2 años hemos escrito un artículo en los Andes. Ahí yo creo que hay que tener clarísimo, ¿no? O sea, no existe el Año Nuevo Andino, ya es una construcción social. Para nosotros, sobre todo que conozco un poco, no todo el mundo aymara, es el Vilcacuti, el Marataca o Machacamara, ¿no? Claro, la traducción, pues hay una trampa ahí, ¿no? Porque como la categoría de traducción viene de traicionare, o es una de las acepciones del traicionare en italiano, nos podría traer cierta traición, ¿no? Por ejemplo, Año Nuevo Andino es una construcción de una categoría que significa como que cuando hablamos de Año Nuevo estamos pensando nosotros, de acuerdo al calendario gregoriano, en un Año Nuevo de 1 de enero, ¿no? De acuerdo a lo que, pues así nos hemos acostumbrado. Sin embargo, hay un proceso de resistencia cultural que se va un poco destejiendo, quitando esos velos, ¿no? De las formas de pensar, de sentir, de poder, de actuar, de celebrar sobre todo, de saber, también de dolor y de criar. Y eso no se da en la academia, sino no solo es de los antropólogos, de los sociólogos, de profesores o artistas, sino es desde la cotidianidad. Entonces, para nosotros, digo para nosotros, viene a ser el Vilcacuti. Había ceremonias, siempre hubo, lo que pasa es que no han sido reconocidas, no han sido visibilizadas. Yo me acuerdo, por ejemplo, claro, algunos antropólogos hablan del sincretismo. No es sincretismo, es una imposición a la mala, ¿no? Entonces, sincretismo que es como que va recreando, ¿no? Como que lo recibes muy bien. Sin embargo, no es, ¿no? Entonces, el Vilcacuti, que sería una aproximación al Año Nuevo Andino, que es distinto a eso, ¿no? Pues luego, con este motivo de los 500 años, se va un poco a desnaturalizar. Entonces nosotros más o menos nos aproximamos a esta conceptualización, ¿no? No solo es una fiesta o una representación alegórica, teatral, disfrazada de trajes, sino que es una expresión de lucha por la dignidad de los pueblos, ¿no? Entonces, en estos elementos del dolor de criar, ¿no? Aunque en algunos casos es un evento cultural, como se sostiene, pues ese evento cultural con un matiz artístico se ha deshumanizado, ¿no? Y hay un lastre, ¿no? Que a veces cubre esas heridas, cicatrices pendientes, ¿no? Lo folcloriza y pues nos vestimos o nos disfrazamos, que es parte, pero sin embargo pues oculta muchas cosas, ¿no? En algunos pueblos, muchos personajes o caudillos han levantado la huifala, ¿no? Con motivo de este Año Nuevo Andino, o la huifala del mundo, del Collasuyo, vamos a decir, con cierta hipocresía, ¿no? Gritando, jayaya, causacho, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros
En ese proceso nos hemos ido empoderando a partir de otros elementos, de otros aspectos, sobre todo del dolor, la crianza, la interacción con la madre tierra, y ahí hay un contrabando muy fuerte que muchos hablamos del pago a la Pachamama. No existe el pago a la Pachamama. Es una construcción igual de la antropología culturalista anclada en una academia excluyente, ¿no? Boasiano, después luego reinterpretado por Clifford Geertz, ¿no? Entonces, para nosotros la fiesta significa ese sentimiento de no profundo de transformación, de renovación, que tiene que empezar o empieza, ¿no? El amor o la crianza de la chacra entre los seres humanos, con los animales, con todos los demás, ¿no? Entonces, así se va originando y como diría el maestro Eric Hobsbawm, es una tradición inventada del Año Nuevo Andino, ¿no? Es una tradición inventada que nos apoderamos y recreamos de acuerdo a nuestras particularidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos tipos de tradiciones inventadas? Unas las que establecen o simbolizan una cohesión social, eso y ha ido creciendo poco a poco, y como que nos hemos apropiado, ¿no? O ya sean en comunidades o reales, algunos son artificiales. Por ejemplo, yo veo con mucha preocupación, y seguramente nuestros colegas panelistas lo van a decir, todo es, entre comillas, pago a la Pachamama, pero si nosotros vemos en una comunidad que todavía vive en muchas comunidades, quechuas, aymaras, uros y la Amazonía, los rituales pues tienen un periodo definido. Un tiempo muy, muy sagrado, ¿no? Entonces, a eso que le ha llamado la antropología cultural como pago a la Pachamama, eso no existe. Entonces, algunas comunidades son artificiales, se disfrazan. Nos disfrazamos para el ministro, nos disfrazamos para la radio, para el canal, para todo, ¿no? Yo me he disfrazado, por ejemplo, para ahora, ¿no? Con un saquito, ¿no? Alguna vez cuando doy mi charla me dicen que soy gamona. Bueno, otro tipo de, digamos, de esa tradición inventada, algunas establecen o se legitiman. Y esta celebración se va legitimando como propio, ¿no? De nuestros pueblos y algunas instituciones lo van asumiendo. Bueno, entonces, ¿qué cosas legitiman? Instituciones, el estatus, algunas realizaciones de autoridad también, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, yo vengo de una comunidad. Uno nomás podría tener la vara de la comunidad y era pues rotativo. Ahora todo el mundo quiere ser autoridad. Entonces, justo vivimos este momento donde tú decías, no siempre es tener DNI 18 años y puedes ser autoridad o como te pueden elegir o que reúne requisitos. No, hay todo un proceso, digamos, de requisitos, ¿no? Bueno, para un poco cerrar esto, las que tienen estas tradiciones, algunos tienen un objetivo de socialización, creo que vamos en ese proceso, de inculcar ciertas creencias, algunos sistemas de valores, alguna convención relacionada con el comportamiento. Entonces, el Año Nuevo Andino para nosotros es una construcción que nos hemos apropiado, con muchos matices, ¿ya? Vamos a hablar que el calendario gregoriano que tenemos, ¿no? Pues ese calendario gregoriano ya no es solo un calendario europeo, ¿no? O con ciertos matices, digamos, ya socializados. Por ejemplo, yo me acuerdo en la comunidad de la casa, a nadie nos faltaba el almanaque Bristol, ¿no? Que ancla exactamente con algunas actividades, ¿no? De lo que hacía. Ahora, cada comunidad, yo pertenezco a dos comunidades, tiene una particularidad propia, ¿no? No es uniforme. A veces cuando esta categoría de la cultura andina igual ha sido una categoría de las ciencias sociales que ha querido anclar, encerrar en un saco estos pueblos, estas comunidades que tienen particularidades muy propias en base al entorno cultural, ¿no? Al entorno social, al entorno ambiental. Por ejemplo, ¿quién pueda creer que en Puno existe o da el choclo, ¿no? O quién pueda creer que los ritos, que los mitos que tenemos, pues es la memoria colectiva que hay que deshilvanar finamente desde nuestras especificidades. Seguramente, con todo lo que estoy diciendo, como lo decía en un momento Alan García, pues es una cosa pagana, ¿no? Que creer en un cerro que habla, ¿no? O sea, esa connotación que el cerro, que es una chachila, que es un ser vivo, entre comillas,
no, tiene otra connotación, no se puede explicar, digamos, de una manera simplista, sino necesita, pues, ya, de hecho, que el pensamiento de estos pueblos es un pensamiento complejo que todavía aún no hemos entendido. Estos días está saliendo mucho a la luz esto, y a mí me alegra y felicito a ustedes y también a nuestros compañeros panelistas. Antes hablaban de los aymaras, la gente que no tenía nada que ver con el mundo aymara. Ahora, pues, a nosotros que procedemos de estos pueblos quechuas aymaras, tenemos una obligación moral, ético, de principio, que no, de alguna manera la academia, pues, ya no solo es de esos otros, sino es también estamos en ese mundo en la que nos da una oportunidad para poder plantear. Entonces, el significado del Año Nuevo Andino o no es tan igual como el Vilcacuti o Machacmara, ¿no? O otra connotación, tiene otros elementos, otros componentes. A veces cuando hablamos Año Nuevo Andino se comercializa, por ejemplo, ¿cómo era la Navidad? Para el mundo aymara nunca existió la Navidad, es una construcción. Y si nosotros hacemos una revisión de todas estas fiestas o tradiciones que tiene Puno, muchos han sido inventadas y recreadas, nos hemos apropiado. Por ejemplo, y para cerrar esta parte, yo hace 25 más años, hace como 30 años, creamos, sí, pues nos inventamos la fiesta del cortamonte en mi comunidad. La generación que ha ido naciendo después desapareció como hace 3 años ahora. ¿Qué dijeron? Dijeron, pues mira, ese cortamonte viene hace miles de años de nuestros abuelos, pero yo tengo 53 años, es una invención, se ha apropiado la comunidad y así se va apropiando, pero el gran elemento que nos ayuda un poco a tener, construir dignidad colectiva, una cuestión, digamos, de reconocimiento, de respeto, no solo entre los seres humanos, sino con la madre tierra, la interacción, no el pago, no. Eso es el significado profundo que tiene, pues, digamos, estas festividades. Yo siempre me acuerdo cuando trabajaba en la municipalidad del Collao, decía, mira, tú vas a una comunidad y pues el agua, el ojo de agua es lo más sagrado que puede existir, pero nosotros si nos preguntamos, teniendo una universidad, varias universidades en Puno, con todos los profesionales, me incluyo, digo, ¿qué hemos hecho con el lago? ¿O qué estamos haciendo, no? Entonces, habrá que preguntarnos cómo están nuestros ríos, ¿no? Y cómo es que la academia transita por ese lado, ¿no? Diciendo o sosteniendo que somos doctores, que somos lo máximo, ¿no? Tenemos algo de responsabilidad con lo que está pasando en nuestro entorno. Por lo menos miremos qué hemos hecho con el lago. Y creo que tenemos que asumir responsabilidades. Y sobre todo los que, pues, a veces dejamos sí, pues le damos potestad a nuestras autoridades para que críen una institución y no lo están criando, sino lo están matando. Y seguramente, si no decimos nada sobre estas cosas, seremos cómplices y pues responsables de lo que va a suceder y lo que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Vicente. Bueno, en realidad el tema es bastante rico, bastante amplio. Sin embargo, vamos a tratar de ceñirnos al tiempo estipulado para poder tener pues la variedad de opiniones que tenemos. Continuamos con el doctor José Calizaya. El doctor Vicente Aranoca decía que el Año Nuevo Andino es una construcción social. ¿Estamos de acuerdo, digamos, con esta aseveración? Muchas gracias, doctor Felipe, doctor Vicente Alanoque, qué alegría de verlo nuevamente en esta palestra virtual, hermano José Morales, realmente y a todos quienes nos acompañan en esta noche tan especial. Permítame felicitar a la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no?, por estos eventos de los miércoles que nutren culturalmente, socialmente, políticamente, a toda la sociedad, ¿no? Y a la vez que también nos permiten a nosotros compartir nuestras experiencias y sobre todo vivencias. Realmente sí, es una situación, creo que nos atañe a todos, de poder conocer y tal vez para poder vivenciar como corresponde, ¿no? En este tiempo, ¿no?, siglo XXI y las futuras generaciones, ¿no? Es una responsabilidad nuestra de poder, ¿no?, asumir ello para poder transmitir y
Creo precisamente en este camino, en este devenir de aprender y reaprender, es que en el año de 1999, precisamente el Instituto Americano de Arte invitaba a la Organización Cultural Armonía de Viento Sukmaya para que podamos hacer una exposición sobre el 21 de junio, ¿no? Y precisamente allí se expuso la tesis de que el 21 de junio no es el año nuevo andino, ¿no? Y realmente desde entonces hemos tenido fuertes críticas, pero a la vez ha motivado a que los estudiosos, antropólogos, sociólogos y demás puedan conocer, ¿no?, más a profundidad, y creo todos en realidad de poder profundizar más las posiciones. Entonces, es un promedio que casi coincido, ¿no?, con el doctor Vicente cuando hace referencia de la década del 90 y precisamente de Carlos Mesa y muchos personajes. Acá en Puno también estuvo presente este señor Luis Palacios, ¿no?, el dueño del Hotel Hacienda, que también instituyó cuando él era prefecto, me parece, una autoridad, y con la participación de los tenientes alcaldes, de poder celebrar o conmemorar este Año Nuevo Andino. Bueno, en realidad esta posición se basa en que en el mes de junio es la celebración del Huanaca Pachatiti, es un término puquina, precisamente se refiere al nuevo tiempo o al tiempo solar puquina, considerando que en los puquinas pues habían varias ritualidades dedicadas a sus deidades, ¿no? Como son a los apus, a las estrellas, a la luna, al agua, y dentro de ellos está también las huacas y el sol, ¿no? Y precisamente cuando yo hago referencia de los puquinas, pues estamos hablando de es un cuadro que yo lo elaboré precisamente de la línea del tiempo de la música y la danza en la región Puno. Entonces, los puquinas están ubicados en el periodo formativo temprano, que está comprendido entre el año 2000 a 1400 antes de Cristo. Y luego vienen los caluyos, que son el periodo formativo medio, comprendido entre los años de 1400 a 500 años antes de Cristo. Y sucesivamente a ello viene el formativo tardío, donde ya encontramos la presencia de la civilización o de la cultura pucara, perdón, ¿sí?, entre los años 500 a 400 años después de Cristo. Luego, como bien sabemos, ¿no?, la expansión de los tiwanacos, los reinos aymaras, quechuas, y lo que viene a ser la civilización inca, ¿no? Entonces, mal llamado imperio incaico, yo diría, ¿no? Es precisamente esta civilización que ha hecho o lo ha tomado muchas ritualidades, muchas deidades iconográficas, ¿no?, de las antiguas culturas como parte de esta civilización. Y lo ha hecho tan expansiva, ¿no?, de ser el sol su principal dios, el mayor de todos, ¿no? Por ello que hasta nuestros días existe y conocemos la fiesta del Inti Raymi, y precisamente deviene pues del calendario solar lunar que hoy conocemos como los famosos solsticios, ¿no?, que se dan en los meses de junio y diciembre, y los equinoccios de marzo y septiembre. Bien, entonces, ¿cómo es que asumió, ¿no?, la civilización inca el culto al sol, ¿no? También asumieron de igual forma varias celebraciones, ¿no?, de las culturas primigenias, y estas informaciones pues están contenidas en los escritos de los cronistas. De 10 cronistas, 8 de ellos no hacen referencia que en el mes de junio es el año nuevo andino, ¿no? Pero sí hacen referencia de la fiesta del Inti Raymi, que ha sido instituido ya por Pachacútec, ¿no?, en la década, digamos, de 1430, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿en el mes de junio existe otra actividad preponderante, digamos, que dé evidencias de esta celebración?
¿no? Sin embargo, en el otro solsticio, ¿no? Uno es en junio y el otro es en diciembre, ¿no? Y encontramos allí precisamente la fiesta del Capac Raymi, ¿no? Que viene a ser una de las cuatro grandes fiestas importantes de la civilización inca, ¿no? Está el Inti Raymi, el Capac Situa, el Aymoray, ¿no? Y por lo tanto, es en el mes de diciembre, ¿no? Que hasta el día de hoy es vigente, y eso es algo muy importante que se dan en todas las comunidades, ¿no? Actualmente, el cambio de las autoridades, porque es el inicio de un nuevo ciclo, que también se, en este mes de diciembre se celebra el Huayrachico. ¿A qué se refiere? Cuando los jóvenes pasan a ser adultos, ¿no? En el Aymara, pues conocemos como el Chuimajaje, Chuimanijaje, ¿no? Por lo tanto, en el mes de junio, pues es poco, ¿no? Que existen estas evidencias. Hace poco, mes de mayo, hemos celebrado o se han recordado, se han conmemorado la fiesta del Aymoray, ¿no? Que es la fiesta de la cosecha, ¿no? Y realmente en el tiempo de agrícola coincide, ¿no? Además que es la fiesta de la chacana, ¿no? Del Cauranaira, que también se da, y la presencia de los sicuris. Y precisamente esta presencia de los sicuris da, ¿no? La muestra evidente, ¿no? De estos instrumentos húmedos que se ejecutan en tiempos secos. Precisamente mayo, tiempo seco, de frío, ¿no? Al contrario, ocurre en, de los instrumentos secos, ¿no? Como son el pinquillo, el aguacumo, el atarca, que se ejecutan en tiempos de lluvia. Y eso también es algo que sí se sigue vivenciando porque son en los carnavales. Es así como se complementan los tiempos, ¿no? Y bien, esto de las huateadas también es muy común en el mes de mayo. Entonces, son de costumbres, vivencias, tradiciones que llegan hasta nuestros días y que evidencian efectivamente estas celebraciones que hasta el día de hoy se dan. Es cuanto podría referir en esta primera parte. Muchas gracias. Gracias, doctor José Calizaya. José Morales, usted que ha sido un promotor de esta celebración desde la década del 80, del 90, desde Yunguyo, ahora que esta celebración prácticamente está en todas partes. ¿Cuál es el significado del Año Nuevo Andino? Felipe, muy buenas noches. Al doctor Vicente Lanoca y a José también, muy buenas noches. Es un gusto poder compartir esta mesa con ustedes. Y realmente me siento contento de que este tipo de conversaciones nos lleven a un poquito más a seguir educando a la población. Coincido plenamente con el doctor Vicente y con José cuando dicen que con la celebración de los 500 años de la presencia o de la invasión, como quieran llamarlo, pues se ha venido, digamos, queriendo recuperar esta celebración. Y recuerdo muy bien lo que dice el doctor Vicente Lanoca cuando un grupo de jóvenes en Bolivia decidían pues recuperar esta celebración con fines, digamos, reivindicativos sociales y culturales. Pero también tenemos que decirles que precisamente eso nos ha llamado la atención y nos sigue llamando la atención que muchos investigadores, muchos profesionales y mucha gente que está vinculado al tema de la investigación sigan sintiéndose colonos de los incas. Y precisamente por eso es que nosotros empezamos a trabajar por mucho tiempo e investigar este tema por una simple y sencilla razón. Que el Inti Raymi tenía una significación especial y la celebración del mal llamado Año Nuevo Andino, que nosotros le hemos llamado Chacuti en 1996 cuando hicimos la primera actividad de recuperación, la llamamos Chacuti por una simple y sencilla razón. En ese momento no conocíamos el nombre exacto de esta celebración. Que esta celebración, por cierto, no es de la época inca. Esta celebración pues va mucho más allá del florecimiento del imperio inca y todo ello, ¿no? Se conoce que estas celebraciones rituales de gratitud a la Pachamama nacen juntamente con el descubrimiento de la agricultura en el altiplano.
Y también pues conocían tanto el movimiento de la Tierra y los astros, que lograron determinar ellos que en el mundo andino o en el mundo donde vivimos, todo tenía un principio y un final. Y precisamente ellos determinaron, pues, ¿cómo se llama? Que precisamente en el mes de junio llegaba el día más corto del año, lo que nosotros conocemos ahora como el solsticio de invierno, ¿no? En todo caso, también empezamos a investigar más este tema y los habitantes de la milenaria, del milenario o la milenaria meseta del altiplano, ya conocían, ya celebraban esta celebración con diferentes nombres, lo que decía el doctor Alanoca, ¿no? El Wilcacuti era uno de sus nombres. El Hachalaimi Wilcasi era otro nombre. El Marataca era otro nombre. El Machajmara era otro nombre. Este acontecimiento, pues, luego, digamos, con la migración de Manco Cápac hacia el Cusco, pues lo implantan como el Hatun Inti Raymi, el Inti Raymi, el Huatar Riti o el Inti Muchana Punchay, que está bien descrito por los cronistas y por los historiadores, ¿no? Entonces, pues, cuando nosotros iniciamos este trabajo, empezamos pues ya a ver de qué. Precisamente en Tiahuanaco y muchas instituciones intentaban recuperar el Año Nuevo Andino, pero no refiriéndose al 21 de junio, sino a la celebración del 24 de junio, fecha en que el mundo inca pues va celebrando el este, ¿no? Celebra su Inti Raymi. ¿Y cuáles son las diferencias? Y precisamente hace unos 6 años atrás me invitaron a una conferencia en Lima para poder un poco explicar qué cosa era, cuáles eran las diferencias entre lo que significa Año Nuevo Andino o Marataja, Wilcasi, o el famoso Pachacuti que ya lo habíamos empezado a promocionar. Entonces, pues, empezamos a explicarles de que eran dos celebraciones enteramente diferentes. Primero, en la meseta del altiplano, nosotros celebrábamos y celebramos hasta ahora con esta recuperación el reinicio del nuevo ciclo de vida de la Pachamama, que precisamente el 21 de junio terminan, hasta el 21 de junio terminan ya las cosechas y la tierra se pone a descansar durante el tiempo de agosto. Entonces, mientras como el ciclo, o mejor dicho, calcando sencillamente el ciclo de femenino, que después de dar su fruto descansa para luego fertilizarse. Y que en estas ceremonias rituales, en estas ceremonias del Wilcacut y del Marataca, pues participa la autoridad. Y también es una celebración en la que participa toda la comunidad y también se hace presente pues la dualidad andina. En cambio, el Inti Raymi es una fiesta netamente, netamente político-religioso, en el que, como decían, Pachacuti lo implanta, sí, pero ¿para qué? Para hacerse reconocer, como en las monarquías españolas, como el único hijo del dios Sol, al que todos debían rendirle pleitesía y debían renovar su obediencia al Inca. Y por otro lado, en estas celebraciones no participaban las mujeres simplemente eran, digamos, simples observadoras de todo esto. Entonces, por eso es que esta diferencia entre la celebración del Inti Raymi, en que al Inca se le reconoce como el único Inti Churi, el único hijo del dios Sol, en el mundo andino o en el mundo, en la ribera del Titicaca, nosotros le expresamos nuestra gratitud a la Pachamama por habernos regalado frutos para garantizar nuestra vida. Le regalamos ofrendas para darle gracias a la Pachamama porque nos está dando alimentos no solamente para los hombres, sino para todo ser que respira. Y en estas celebraciones, ¿qué se pide? Simplemente salud, trabajo,
y mucha, mucha voluntad para salir adelante. Por eso es que en el pueblo andino estas celebraciones han empezado a cobrar mucha vigencia. Nadie creería que en 1996, cuando iniciamos en Unicachi a recuperar esta celebración, precisamente con todas las ritualidades y con el significado de darle gracias a la Pachamama, el 2001, si no mal recuerdo, o el 2002, precisamente lo recordaba José, nos convocó el ingeniero Luis Palacios Sardón a la oficina de su prefectura para recorrer por todos los lugares de la región para incentivar a los tenientes gobernadores que empiecen a celebrar este Año Nuevo Andino o este Pachacuti, que en ese tiempo nosotros le decíamos. Y por primera vez lo celebramos en Puno, en el estadio Enrique Torres Belón, con la presencia del prefecto. Incluso se le invitó al presidente Toledo en esa temporada, que ofreció venir y nunca llegó. El Instituto Superior Pedagógico de Puno estuvo presente en esto. También la Asociación Juvenil Sicuri 27 de Junio, Nueva Era. Y todo un elenco artístico que venía de Yunguyo, el elenco artístico del grupo Intiuyo. Y así empezamos nosotros a celebrar esta celebración, que fue tomado también en cuenta ya por la Municipalidad Provincial de Puno, que emitió un documento en el que declaraba de importancia esta celebración. Pero antes de eso, empezamos a socializar en los medios, a través de la Dirección Regional de Educación y la Oficina Técnico Cultural, en los centros educativos. Y el 2004, precisamente con el profesor Rocha, que era director de la UGEL de Puno, pues digamos, lanzó el primer instructivo para que esto se incluyera en el currículo regional de educación. Así fuimos avanzando, avanzando, hasta que también, a solicitud nuestra y de la UGEL Puno, la Dirección Regional de Educación de Puno declaró el 21 de junio dentro del ámbito educativo como el Día de la Identidad Andina. Y así se empezó a trabajar Año Nuevo Andino, y por eso digo, nadie presagiaba que hace más de 25 años, con el discurso, o mejor dicho, con las investigaciones que hicimos, se ha ido esto propagando a todos los rincones de la región. Y por eso es que ahora se celebra en todo lugar el Año Nuevo Andino, pero lamentablemente se está pues folclorizando y lo están resumiendo, como decía el doctor Vicente, en un festival de danzas, en ponerse poncho y chullo por ese día, y también hacer una guara, pero no hemos interiorizado el verdadero mensaje de lo que significa este Wilcacuti y este Marataca, que su ritual más importante es para los aymaras el Intisaita, que ha sido copiado por los cusqueños por el Intihuatana. Eso sería por la primera parte, Felipe. Gracias, José. Bueno, volvemos con el doctor Vicente. Doctor Vicente, estas ceremonias como este Año Nuevo Andino, este Pachacuti, ¿genera algún cambio en torno a la discriminación? ¿Qué relación tiene con la interculturalidad? Bueno, como ha explicado el maestro José Morales, como el maestro José Calizaya, Entonces, ¿podemos prender la cámara, por favor? perdón, bueno, a ver, ahora sí, disculpe, como ha explicado el doctor José Calizaya, el maestro José Morales, yo no estoy tan de acuerdo con la categoría de la interculturalidad, ¿no? Igual la categoría de interculturalidad no nace en contexto de esos espacios. Hay tres niveles de interculturalidad, ¿ya? Un nivel de interculturalidad descriptivo, en las que nos presenta como una simbología exótica, ¿no? Lo raro, ¿no? Y creo que así también muchos hemos sintonizado, ¿no? Un segundo nivel tiene que ser un poco, o es más funcional, ¿ya? De algo sirve, ¿no? Reconocer, ahí va el tema del multiculturalismo que estamos viviendo, y muchos sectores del Estado pues han acogido esa postura, ¿no? En la lógica, vamos a decir, kimblicana de una ciudadanía multicultural. Y el tercero tiene que ver con la interculturalidad emancipatoria. Y este evento va a eso,
acojo lo que decía el profesor Morales. Ese verdadero mensaje se ha ido construyendo, ¿no? Me acuerdo, yo he fallado, creo, 2 veces. Me invitaron a Ollaraya, después a Unicachi, no tuve la oportunidad. O sea, se viene construyendo eso. O sea, no una interculturalidad dada desde el ministerio, desde estas instancias de poder de arriba, sino de abajo, ¿no? Y con los propios actores. Y lo otro, yo creo que esta interculturalidad emancipatoria, que yo hablo a veces de la transducción, o sea, romper esos velos que la historia nos ha impuesto, vía escuela, vía instituciones, pero sin embargo, hoy podemos decir, y como lo ha dicho muy bien, lo ha explicado el profesor Morales, hay una suerte de apropiación, ¿no? Pero con estos componentes de, pues, por ejemplo, no puedes ir con terno, pues no, sino no solo es disfraz, sino hay principios éticos de una dignidad colectiva, ¿no? De servicio, de unión, de transformación, de cambio, ¿no? Que muchas veces no es entendida y a veces las trampas de la folclorización lo tergiversan, la naturalidad que debe ser una fiesta. Y creo que las fiestas como esta, yo me acuerdo, yo he sido autoridad de mi comunidad, cada comunidad, inclusive cada familia tiene una actividad de recomposición, de retomar nuevas energías, y se dan pues en estos días, ¿no? O si no, para los jóvenes, sobre todo cuando hacemos esto, nuestras misas, ¿no? No las misas del catolicismo, sino nuestras misas en las casas. Claro, la religión ya no es... No hablo solo de la religión católica, ¿no? Sino hablo de todas las religiones que ahora hay, nos han dopado, como dice Estela, hay un autor que habla el shopping espiritual. O sea, están disputando cuánta gente tengo yo. Y vamos a ver, con mucho respeto, ¿no? Cuántas iglesias se han instituido. Y la escuela, o sea, la escuela, la iglesia y todos los medios de comunicación ahora, pues han ocultado eso y podemos escuchar en cada escenario esta forma. Seguramente el profesor Morales, como el doctor Calisaya, pues en algún momento ha sido rechazado por querer plantear esto, ¿no? Parece una cosa folclórica, exótica, raro, ¿no? Una cosa de los indios, de los jaques, pues no, de los salvajes, entre comillas. Entonces, sin embargo, hoy encierra toda una sabiduría, principios éticos que no es inclusive, no es excluyente, ¿ya? No es excluyente, ¿no? Todo es la fiesta de todos, ¿no? Es la ceremonia de todos, es la recomposición de las relaciones entre familia, entre pareja, entre lo colectivo, y vas pues con lo que tienes, ¿no? Y llevas lo que tú tienes y lo que tú puedes compartir, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que hemos salido de estas canteras, pues nos hemos apropiado, digamos, de algunos elementos, sobre todo de la ciencia, de alguna manera que estamos tratando de contagiar, y quizás, como decía y cierro, este componente tiene que ser una lucha colectiva, no con el ánimo de un fanatismo, sino como siempre, inclusivo, ¿no? De ayuda bajo esos principios de la solidaridad de transformar el país. Entonces, yo sí sigo viendo todavía estos elementos de racismo, de discriminación que está presente. Yo le contaría cómo es que vivo en la universidad. Hay muchos colegas universitarios, doctores, todavía no quieren verte, ¿no? Y nos dicen, pues esos indios, ¿no? Claro, seguramente está dolido que un jaque o un runa esté en estos espacios de la academia también, que tenemos algo que enseñar. Y por eso yo siento que este tipo de eventos ayuda a quitar esos velos de actitudes racistas que están presentes a partir de la academia, y tenemos que romper eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Vicente. Bueno, continuamos con el doctor José Calizaya. En lo que decía el doctor Vicente Alanoca, ¿cuál es, digamos, el aporte que brindan estas ritualidades, estas celebraciones, como el Año Nuevo Andino, que ahora lo estamos denominando, o el Willacuti, ¿no? ¿Cómo ellos aportan a poder
disminuir las brechas de discriminación que obviamente ahora lo estamos comprobando que aún afloran. Sí, efectivamente es una realidad que lo estamos vivenciando en los medios de comunicación y en muchos espacios, ¿no? Como en las redes sociales, es de desprecio, ¿no? Que seguimos sintiendo que se juzga, se categoriza, ¿no? Estos espacios como estatus sociales bajos, ¿no? O las tildaciones con denominaciones despectivas, ¿no? Es algo real que se presenta en la actualidad, pero también a la vez con muchas celebraciones que se están dando, yo coincido cuando dice José Morales, ¿no? Cuando es se vuelve como un mercantilismo, como una comercialización de todos los elementos que se utilizan, ¿no? En estos días de celebración, por decir, del 21, el 20, desde el 19, veremos que en el mes de junio, pues fuerte, ¿no? Presencia de estos elementos que se están negociando. Pero creo por encima de toda esta realidad, cabe una tarea muy importante, ¿no? De poder nosotros conocer nuestra, reconocer, nuestra esencia cultural. Es como identificarnos con nuestro nombre, nuestro apellido, este apellido que tiene unas raíces, ¿no? Primigenias, ¿no? Y tal vez encontrar hasta el significado que podría darnos y que podría inclusive dar la senda en el cual nosotros nos desarrollamos dentro de la comunidad o de la sociedad. Y efectivamente eso es lo que marcaba, ¿no? Nuestros antepasados. Yo quisiera tal vez en esta segunda parte de intervención de poder celebrar otras cosas más importantes, ¿no? Que nos han dejado pues nuestros antepasados, que es digno de admiración y precisamente esto va, ¿no? Con lo que acabo de decir, con nuestra identidad de poder conocer y reconocer ello, ¿no? Que son la sabiduría, los conocimientos, ¿no? La tecnología ancestral en el cual pues se desarrollaban nuestros ancestros, ¿no? De ser excelentes astrónomos que tuvieron la capacidad de medir y manejar el tiempo, dividir el tiempo, ¿no? Todo este tiempo de lo que representa el Huayna Pacha, ¿no? En los equinoccios, solsticios, que sí, ¿no? Estamos describiendo el calendario lunar, el calendario solar, frente a lo que es el calendario gregoriano, que han tratado, pues, de hacer encajar, ¿no? Por decir, el 21, ¿no? De la vigilia del fuego, ¿no? Del sol naciente, con lo que es el 24 de junio, que igual, que misma connotación, ¿no? ¿No? De hacer las fogatas, todo similar a lo que ocurre en el mes de diciembre, en el otro solsticio, ¿no? Del 21 de diciembre al 25 de diciembre, igualito, del sol naciente europeo, del nacimiento de Cristo y esos elementos, ¿no? De la religión europea. Pero sobre todo, ¿no? De poder nosotros, creo, tener esa capacidad de valorar esos elementos que hasta el día de hoy siguen siendo vigentes. Siempre hablamos de unos principios en los cuales nuestros antepasados se han regido, ¿no? Pero yo quisiera en esta ocasión, ¿cómo, no? ¿Cómo se demuestra que están vigentes ahora? Precisamente es en este instrumento ancestral que es el siku, ¿no? Que lo hace vigente. Es el insikwe propiamente y el sikuri. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dualidad, ¿no? Estamos hablando de varón y mujer, dualidad, arca, ira, ¿ciertos? Entonces, precisamente ahí está expresado, en el arca, ira y ahí, ¿no? Y la complementariedad, ¿no? La complementariedad, ¿qué pasaría si no hubiera ira? Si solamente estaría el arca, no habría melodía, no habría forma de construir o tejer la melodía. Y precisamente la armonía
representa pues la complementariedad, la unidad en esa forma de presentación que se dan los sicuris en círculos, ¿no? Sus ensayos, su muestra de la música y la danza que se da, y precisamente ahí, ¿no? Porque el círculo viene a ser la totalidad, ¿no? Como un símbolo, como una iconografía, donde nadie es más ni nadie es menos, ¿no? Precisamente expresado lo que representa la reciprocidad. Entonces, estamos hablando de elementos que hasta el día de hoy siguen siendo vigentes, ¿no? Productos que seguimos, que el mundo sigue admirando, ¿no? Esto del procesamiento del chuño, de las habas, de la misma quinoa, ¿no? En sus diversas presentaciones, que tienen una durabilidad de unos 15, 20 años y que no pierde, ¿no? Su valor nutritivo, y que a la vez pues son alimentos altamente, ¿no? De contenido nutritivo, que pues son utilizados para muchos proyectos de delicada labor, por decir, ¿no? Y bueno, todo ello es producido aquí en los Andes, ¿no? Que hasta el día de hoy seguimos manejándolo. Precisamente ahí es donde que debemos nosotros, como generación del siglo XXI, que debemos de asumir y tener esa capacidad de poder transmitir a los de la generación, ¿no? Siguiente, que vienen a ser nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias. Gracias, doctor José Canizaya, por estas apreciaciones. José, bueno, nos hablabas un poco de la comercialización de esta fecha del Año Nuevo Andino, y ciertamente antes de la pandemia, antes del año 2020, esto ya se ha visto, ¿no? Porque todo el mundo festejaba el Año Nuevo Andino, ¿no? Desde las escuelas hasta el gobierno regional. Pero digamos, en términos de poder valorar nuestra cultura aymara, nuestra cultura quechua, ¿qué cosa ha generado, ha producido esta ritualidad de poder rescatar estas celebraciones? Prendamos el micro, por favor, José. Prendamos el micro, José. Ahora sí, ahora sí. Con mucha pena, yo tengo que decir, lejos de aprovechar las bondades y el mensaje que nos trae a este tiempo, estas ceremonias, ha sido más bien motivo de que la hipocresía política se haya adueñado de ella. Estas celebraciones incluso ha generado algunas directivas, si mal no recuerdo, no es que mal lo recuerdo precisamente con el inicio del gobierno del señor, ¿cómo se llama? Ya hasta su nombre me olvidé porque no vale la pena recordarlo, que emitieron en el gobierno regional una ordenanza en que por los días de la celebración del Año Nuevo Andino, todos debían vestir poncho, chullo, chuspa, ojota y todo ello. Pero no han entendido el mensaje que estos rituales encierran, que el poncho, el chullo, estaban pues siendo prácticamente profanados, cuando se debería emitir una directiva en la que se diga: por lo menos en esta semana del Año Nuevo Andino, todos los trabajadores de las instituciones deben ser más honrados, deben ser más veraces, deben ser más laboriosos, deben ser más respetuosos con los usuarios. Pero no pasó eso. Solamente se ponían el poncho para seguir siendo los mismos hipócritas, los mismos corruptos, los mismos... Bueno, y eso precisamente ha empezado a tener más carne con la hipocresía política que con lo que realmente encierra, los valores que encierra esta celebración del Año Nuevo Andino de nuestros ancestros o este Uilcacuti. De descolonización, no. Tampoco entienden qué significa el Uilcacuti en nuestro medio. Seguimos creyéndonos descendientes de los incas, cuando la historia, la mitología, la leyenda y el cuento que viene de atrás
nos demuestra que nosotros tenemos propios valores. Nosotros tenemos nuestras propias expresiones culturales. Y por eso en una charla que me invitaron en el Cusco terminé diciéndoles, ustedes los cusqueños siéntanse todo lo que puedan de orgullosos, reconociéndose hijos o descendientes de los incas. Porque nosotros, los que vivimos a la ribera del Titicaca, los que hemos nacido a la ribera del Titicaca, los que hemos visto cómo se labra la tierra en la ribera del Titicaca, nos vamos a sentir siempre orgullosos de ser descendientes de los padres de la raza inca. Porque no es cuento ni historia que Manco Cápac y Mama Ocllo han migrado de esta tierra y han llevado su sabiduría al Cusco. Y por eso al principio decía, la implantaron esta ceremonia con nombres diferentes, pero también con propósitos diferentes. En el tema de descolonización, hablamos mucho de este tema, pero nos resistimos a descolonizarnos del pensamiento inca cuando nosotros tenemos un propio pensamiento, tenemos propias expresiones culturales, tenemos propias expresiones religiosas, sociales. No nos hemos descolonizado, pero creo que mientras tengamos dirigentes que sigan pensando que son descendientes de los incas, esto nunca va a no, no va, no, no va a avanzar este coche. En cuanto a la discriminación, sí. Hemos sido, pues, objetos, hemos sido blancos de tanta discriminación, como lo ha dicho el doctor Vicente, como lo dice también José. A mí me han acusado hasta de mitocida, y ni siquiera por gente que no es, por gente muy instruida. Un antropólogo me llamó mitocida y todavía me hizo un artículo en un diario. Simplemente por empezar a recuperar y a, digamos, promocionar y a revalorar estas celebraciones andinas, y no solo esta, porque hay muchas otras más. En cuanto a interculturalidad, todavía no entendemos qué cosa es la interculturalidad. Alguna vez se los dije a los mismos docentes interculturales que la interculturalidad no estamos entendiendo. Pensamos que la interculturalidad es simplemente lingüística. Que la interculturalidad es si escribes bien el aymara o lo hablas bien o lo escribes bien el quechua también. Eso es interculturalidad en este tiempo en Puno. Y como te digo, realmente no hemos cambiado nada porque no entendemos el mensaje, no entendemos lo que encierra realmente la celebración del Año Nuevo Andino. Y esa es nuestra lucha y va a seguir siendo nuestra lucha hasta que nos entiendan. ¿Por qué? Porque nosotros, los que vivimos a la ribera del Titicaca, tenemos una propia cultura que de una u otra forma se ha trasladado al Cusco con la presencia del genio fundador de Manco Cápac y Mama Ocllo. Y eso lo hemos también dicho en muchas conferencias que hemos tenido. Y realmente hay mucha gente que está interiorizando ya el valor humano, el valor que encierra estas celebraciones, el valor de comportamiento de las personas cuando hablamos de este tipo de Año Nuevo Andino. Eso es todo lo que puedo decir, Felipe. Gracias, José. Bueno, en esta última y tercera ronda queremos arrancar a nuestros invitados algunas propuestas. Estamos viviendo realmente tiempos bastante tensos, ¿no? Estamos casi finalizando un proceso electoral en pleno año del Bicentenario del Perú, donde han aflorado pues diferencias en la sociedad peruana, ¿no? Entre lo que es la capital, la provincia, entre lo que es los criollos, ¿no? Los indios de las regiones, ¿no? Entre los blancos, los indios de este país. Doctor Vicente Lanoca, en este contexto, ¿no? Del Bicentenario, en este contexto de las diferencias sociales que estamos viviendo los peruanos, ¿cómo podemos mejorar, digamos, la integración de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos aymaras del altiplano, nuestros pueblos aymaras y quechuas en la sociedad peruana? Bueno, a ver, tuve un evento sobre las políticas de interculturalidad, sobre tradición oral, organizado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Hemos avanzado en algo desde arriba, pero todavía no hemos avanzado lo que deberíamos de avanzar.
Recién se crea el Ministerio de Cultura en el 2011. Y siempre insisto eso, hay que insistir en esto. Ha identificado 55 pueblos originarios y 48 lenguas, ¿no? Y ha liderado o ha convocado a varios sectores, varios ministerios, por ejemplo, para que puedan plantear alguna agenda sobre eso. Entonces, el bicentenario significa todavía que no hemos llegado, ¿no? A comprender esa diversidad histórica, cultural, ¿no? De formas de pensamiento, de actuar, de encarar, ¿no? Nuestras formas de cada cultura ya. Entonces, estos 55 pueblos no están legitimados en muchos espacios, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Yo conozco, y por gracias a Dios estuve en varios países. Mira, a veces nosotros nos encerramos de que solo es pues el aymara, el quechua, como decía el profesor Morales, no solo es cuestión lingüística. Hay gente, pensadores muy buenos, que no hablan ninguna lengua nativa, pero nos enseñan o entienden lo que estamos pasando en el país, ¿no? Por ejemplo, hoy estos 55 pueblos no tiene representación en los espacios de poder, ¿ya? No tiene representación en los espacios de decisión, y solo pues somos tontos útiles. ¿Se acuerdan cuando hay elecciones? No solo a nivel desde Lima. Yo conozco mucha gente limeña, pues mismo en la misma San Marcos, en la Católica, hay muy buenos estudiosos. Sin embargo, pues a veces nos utilizan, ¿no? Y nos dejamos utilizar también nosotros. Entonces, el bicentenario tiene que significar un reencuentro, reinventar el país, ¿no? Que estos 55 pueblos y los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he sido parte de la lucha por el planteamiento de la pregunta 25 sobre esta cuestión de autodefinición, me acuerdo, un aprista decía: ¿qué voy a responder yo, no? Yo no pertenezco a ningún pueblo, ¿no? Claro, es que muchos han perdido sus raíces, pues, ¿no? Hay una suerte de hibridación cultural fuertísimo, ¿no? Entonces, el bicentenario tiene que significar que tenemos que admitir estos procesos de cambio, ¿no? Y yo insisto, y a mí me duele cuando, y por eso digo, soy un doliente de la cultura. Hay muchos, somos dolientes de la cultura, ¿no? A mí me dio duro, por ejemplo, César Etier, cuando he sustentado mi tesis en Aymara, en España, ¿no? Y todo el mundo quería, pues, sumarse o aferrarse o festejar. Yo me he fugado. Digamos, yo no soy partidario de los festejos, porque todavía, les hablo del 2017, hay gente que piensa que esta gente que vive en Puno, en las serranías, en estos pueblos, no tiene memoria, no hemos llegado al proceso de evolución, no hemos terminado. Mismo Vargas Llosa, me acuerdo en el 2004, cuando dieron el premio Nobel de Literatura, decía, pues Evo Morales no había terminado su proceso evolutivo junto con Bedoya Huarteche. Y muchos todavía piensan en ese sentido. Y nosotros, los que provenimos de estas culturas, no somos vengativos. Lo único que hacemos es colocar sobre la mesa para que este bicentenario signifique la refundación del Perú. No es el problema ahora de este candidato de Cajamarca, es un problema de las rupturas, ¿no? De la exclusión, de la discriminación que hemos vivido nosotros a partir, digamos, hace 500 años, hace 200 años, y ahora todavía sigue siendo una cuestión de cotidianidad para mucha gente. Entonces, que tenemos que empezar a trabajar ¿no? Desde la escuela, y la educación es la única arma de poder transformar nuestro país, y tenemos que romper esa periodización de historia que nos han impuesto, ¿no? Y la verdad, yo igual sentía como el profesor Morales, ¿no? Decía: yo primero soy peruano, católico aymara, así más o menos, ¿no? Ahora me doy cuenta que no soy así, sino soy, probablemente sea uropuquina, después aymara, católico y peruano, tal vez, esa es mi identidad. Entonces tenemos que ir desaprendiendo nuestras identidades, no con el afán de vengarnos. Yo creo que en eso hemos aprendido mucho los pueblos originarios, siempre hemos sido inclusivos, ¿no? Y quiero terminar diciendo lo que un dirigente en el Alto, en Bolivia, decía: a los mestizos o a la gente mestiza, ¿no?
que nos acompañe en este proceso. Así decía, ¿no? A las monjas y los curas decía, pero no, que no nos jodan, ¿no? Y creo que eso necesitamos en el país, de entender que este país es una construcción imaginada. Vivimos este proceso de homogenización con una imposición de una lengua, de formas de cultura, que la cultura peruana es un constructo después de nuestras culturas que han sido, pues, como lo ha explicado muy bien el profesor Calisaya, tiene un periodo, pues, milenario, que hoy estamos los hijos presentes en estos espacios. Muchas gracias. Gracias, doctor Vicente Lanoca, por sus opiniones, también por estas aseveraciones, que también pues encierran su emotividad, pues, de ser parte integrante de nuestra cultura aymara, del cual pues somos parte todos los puneños. Doctor José Calisaya, ¿qué tienen que hacer los pueblos andinos, los pueblos originarios, nosotros, la población originaria, para seguir siendo reconocidos, para poder alcanzar la igualdad, ¿no? Como ciudadanos en un país que aún no termina de construirse. Muchas gracias. Es muy interesante escuchar al doctor Vicente Alanoca y las apreciaciones que da José Morales. Realmente permiten reflexionar muy profundamente de quiénes somos, qué hacemos y qué podemos hacer, ¿no? Y realmente es un llamado en el cual, pues, si estamos cumpliendo ese rol dentro de la sociedad y tal vez reflexionando de estos, de este bicentenario, ¿no? ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué nos están haciendo celebrar? Si realmente es o no es una independencia como corresponde, ¿no? Y ha habido en la historia muchas recusaciones que se han dado y han dicho, no, aquí no ha habido ninguna independencia, ¿no? Juan Bustamante Dueñas, un puneño, ¿no? Vilke. O hablar de Huancho Lima. Nada. Nada ha cambiado, siguen siendo los terratenientes, siguen siendo los gamonales, siguen siendo, ¿no? Hasta ahora. Entonces, toda esa sangre derramada, sí, nos hace reflexionar muchísimo. Hace poco conversaba con un funcionario en la municipalidad y de Puno, porque aquí en Puno se concentran quechuas, aymaras, ahora urus, ¿no? Que ya viene a ser reconocido bajo una ley a nivel nacional. Como una lengua. Y aquí en Puno, pues mire, fíjense, tenemos una riqueza única. Es como que estaría el Perú resumido aquí, porque estamos en costa, sierra, selva, y tenemos todo, ¿no? Y si hablamos políticamente, bueno, de las culturas primigenias, y luego de la división política o territorial que tenían el imperio, el Collasuyo, el Antisuyo, precisamente, donde está pues toda la zona de selva que tenemos aquí en Puno. ¿Y qué de esas lenguas? ¿No tendrían sus lenguas originarias? Solamente se habla de las amazónicas del norte del Perú, ¿no? De las 45. Y de las tres andinas precisamente están aquí en Puno, quechua, aymara, uro, es el último, el 48. Y precisamente ahí decíamos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, los funcionarios de la municipalidad tendrían que hablar quechua y aymara? Porque aquí se concentra y tenemos que ser prácticos en ello. Y nos respondían, eso se soluciona con un aplicativo, ¿no? Aquí viene, digamos, un aymara, habla y esta maquinita pues va a reproducirlo en castellano. Tú le respondes en castellano y la maquinita le va a responder en aymara. ¿Cómo? ¿Cómo se da esta colonización de la tecnología, ese manejo, esa desvirtuación, ¿no? Y precisamente en 30 de diciembre de 2020 se propuso un proyecto de ordenanza municipal que viene a ser la 078, donde se tiene que insertar, pues, dentro de la gestión pública el enfoque intercultural en la gestión de los servicios públicos. Y necesariamente tenemos que manifestarnos como tal, como que somos quechuas, aymaras y urus. Y esta lengua uro que requiere obligatoriamente una intervención de muchos aspectos, ¿no? Y se planteaba pues una revitalización
¿no? Lingüística para revertir la disminución o pocos hablantes que aún existen, ¿no? Y poder promover la investigación gramatical aplicable, ¿no? Para la educación desde una perspectiva histórica, lingüística y antropológica de esta lengua dúo. Inclusive en esta ordenanza se plantea instituir la Casa de la Cultura de la Lengua Uro como un espacio dinamizador, socializador y difusor, ¿no? Y además, bueno, de poder pues plantear programas, planes, programas, ¿no? Que nos permitan cumplir con esta revitalización. Bueno, parte del trabajo también te acordarás, José Morales con César Suaña, Salvador Mamani, se hizo el letrado, ¿no? De todas las oficinas y del frontis de la municipalidad en Aymara y en Quechua, ¿no? Entonces, eso era un paso para que también todas las instituciones puedan tener esta actitud, y así lo hicieron, ¿no? La DREP, la UGEL, bueno, y creo que la misma Dirección Desconcentrada de Cultura, son actitudes que en las cuales debemos mostrar, creo, desde una institucionalidad que se da ahora, que en el cual pues nos desarrollamos y nos desenvolvemos profesionalmente, igual plantear pues nuestra posición como corresponde con esta identidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor José Calizaya. José Morales, hace momentos nos decías, pues, que este año nuevo andino o esta ritualidad de la andina también se ha vuelto una moda, ¿no? Y con mucha hipocresía, porque vemos que muchos se visten con indumentaria andina, con chullos, con ponchos, incluso en temporadas de elecciones vienen los candidatos. También se ponen los ponchos, ¿no? Y también hacen el ritual de la Pachamama. Pero cuando vemos los resultados de las elecciones, muchos se consultan y dicen, ¿por qué los votos de los indios valen igual que los votos de la gente de la ciudad o de la gente blanca de la costa, de un empresario, ¿no? ¿Por qué los indígenas tienen que imponer un presidente en el Perú? ¿Qué tenemos que hacer para que estas brechas sociales, esta discriminación, no solamente a los aymaras, a los quechuas, sino a otros pueblos originarios, todavía no se mantengan en nuestro país? Felipe, lo primero que tenemos que hacer, yo creo, es que tenemos que reconocernos de dónde venimos, quiénes somos y quiénes nos antecedieron. Tenemos que reconocernos primero que nosotros no somos un pueblo ignorante, que no hemos sido un pueblo que realmente no teníamos una cultura. Y cuando hablamos desde la óptica de la celebración del Pachacuti, Año Nuevo, Wilcacuti, como querramos llamarlo, es que pues tenemos que entender de que nosotros descendemos de una raza que ha desarrollado un espacio científico muy elevado. Han desarrollado una religiosidad tan intensa y que también, junto con esa religiosidad, relaciones sociales y más que todo culturales. Importante más aún cuando llega a nuestros tiempos con un componente educativo. Cuando empecemos a reconocernos quiénes somos, vamos a empezar a valorarnos como persona. Y quién sabe si haga carne lo que dice Dante Nava, cuando surja mi raza, el mundo entero sabrá lo que vale la Aymara. Y esta celebración viene con sus componentes científico, religioso, social, cultural y, como decía, hasta educativo. Científicos, eran grandes científicos, tenemos que reconocer que nuestros ancestros eran grandes científicos que han logrado determinar matemáticamente y científicamente que el 21 de junio, pues, que lo conocemos como solsticio de invierno, era el día más corto del año y le dieron el contenido social de que la Pachamama moría al regalarnos sus frutos para la supervivencia de todo ser viviente. Y que precisamente en esta fecha los pobladores andinos se reunían para poder observar el brillo y la ubicación de los astros. Y no nos olvidemos
que para los pobladores rurales, y eso estoy seguro que el doctor Vicente Alanoca lo va a poder confirmar, que hasta el día de hoy, para nuestros ancestros, para nuestros campesinos, la Vía Láctea es un libro abierto a la constante observación y de su comportamiento seguían ellos en sus labores agrícolas. Y también lo conocían con sus nombres propios, el Guaraguarani Jahuira, que lo traducimos como el río de las estrellas, o el Guaraguarani Pota, el lago de las estrellas, o finalmente cuando empezábamos nuestro camino hacia el otro lado del mundo, el Alai Taki. Y eso no lo dicen, no lo decimos simplemente nosotros, eso lo han comprobado grandes científicos del dominio que tenían a través de la observación de recoger respuestas de las mismas, digamos, cómo se dice este tema, los mismos retos que la Pachamama a los que te imponía, pues también se dedicaba la Pachamama a través de la lectura de los astros, del comportamiento de los astros, nos daba pues las soluciones, nos dictaba desde el cielo las soluciones. Por eso es que nuestros ancestros hasta ahora miran al cielo y te dicen, hoy día hay helada macho, no pasa nada. Al día siguiente miran un poquito y dicen, no, ahora hay helada hembra a cuidar nuestras cosechas. Eran grandes científicos y grandes observadores. En el campo religioso, para ellos, precisamente la fecha del Año Nuevo Andino, para ellos llegaba el momento preciso, era el momento preciso para regalarle a la Pachamama ofrendas de gratitud. Lo que mal llamamos, y lo ha recalcado varias veces el doctor Vicente, esos pagos que a la tierra que hizo eran pues simplemente ofrendas de gratitud a la Pachamama. En el campo social, pues, y esto ya se ha perdido, ya no se hace, se ha trasladado al calendario gregoriano, que para ellos este día también era propicio y era de buen augurio para que los maranis asuman sus cargos. Lo que llamamos ahora jilacatas o tenientes gobernadores. No era el 1 de enero, sino precisamente en este tiempo era el preciso para que ellos asuman los cargos. Y también era tiempo de reconciliación. Porque para nuestros ancestros, si tú no estabas bien con la Pachamama, o querías estar bien con la Pachamama, primero tenías que estar bien con el amigo, con el hermano, con el vecino. Que si no era así, la Pachamama nunca te iba a escuchar, ni la Pachamama no te iba a dar lo que tú le pidas. Y era tiempo de reconciliación. Incluso para este tiempo, mucho que se habla de los Takanakuis, de los Matapis, precisamente incluso frente a las autoridades, los problemas vecinales, los problemas familiares se dilucidaban y se solucionaban hasta con golpes. Y precisamente por eso es que viene, que tiene un gran componente social para poder vivir en armonía. Y tanto que hemos hablado del suma y causa, pero nunca nos hemos puesto a reflexionar sobre este tema. En el tema cultural, en su entorno, pues, se hacían muchas celebraciones rituales, se desarrollaba una serie digamos, de ritualidades de danza, música, canto. ¿Por qué? Porque ellos le cantaban a la Pachamama por el nuevo ciclo que estaba reviviendo, por el nuevo ciclo que se preparaba a regalarnos de vida. Y lo más importante, a nuestro tiempo llega con un componente altamente educativo, altamente educativo. ¿Por qué? Porque realmente nos hace reflexionar sobre los valores con los que vivían los valores humanos. Honradez, trabajo, ayuda. Precisamente, ahora que vivimos incluso en estos tiempos que la humanidad está preocupada en preservar la ecología, ellos no necesitaban hacerlo porque a través de sus leyendas, de sus cuentos, nos decían cómo debíamos cuidar la tierra, cómo debíamos dejarlas a nuestros nietos, porque ellos nos los prestaron. Y para ellos deberíamos devolverles igual. Y cuando entendamos esto, realmente cuando nos valoremos como somos, van a cambiar las actitudes no solamente de las comunidades, sino de pueblos enteros.
de naciones. Y las condiciones de los pueblos también van a poder tener una mejor vida. Pero lamentablemente estamos haciendo lo contrario. Hasta el día de hoy hemos tenido autoridades que se han reclamado ser hijos de los pueblos y han resultado ser más corruptos que los caras. Y cuando ellos empiecen a tomar en serio estos mandamientos y estos valores con que viene esta celebración del Año Nuevo Andino a estos tiempos, no solamente van a cambiar, no solamente va a mejorar la vida del campesino o de las comunidades, sino del mundo entero. Y por eso es que estos valores los hemos olvidado y yo creo que la labor de la universidad, la labor de los investigadores, de los científicos como los que están acompañándonos en esta charla, es seguir pregonando quiénes somos, de dónde venimos y con qué valores crecieron, con qué valores generaron tremenda cultura, con qué valores generaron tremenda arquitectura que es la gloria de Cusco ahora. Felipe, este es un tema de mucha reflexión. Este es un tema de mucha reflexión que no solamente merece una charla, merece muchas más. Gracias. Gracias, José Morales. Pero sí, vamos a tener más sesiones para poder hablar este y otros temas y les vamos y desde ya los comprometemos. Finalmente, no nos podemos quedar con esta pregunta en el tintero. Les vamos a pedir a nuestros panelistas ser bastantes breves ya en esta pregunta de despedida. El doctor Vicente Lanoca, este lunes 21 es el Año Nuevo Andino oficialmente estipulado. Estamos en un tiempo difícil de pandemia y también es un Año Nuevo Andino que coincide con el bicentenario. ¿Cómo debemos celebrarlo? Mire, cuando hice, siempre la celebración es un momento de reflexión. Yo me acuerdo de Vicente Ibáñez, su maestro decía, la reflexión es de los animales maleantes y vagos. Creo que nos toca celebrar a replantear desde nuestra cotidianidad, desde nuestra práctica, lo que decía el profesor Morales, una evaluación que hemos hecho. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en nuestros charcos? Yo hablo mucho de los charcos, ¿no? A mí me toca estar en el charco de la universidad, a veces en el charco de la comunidad, y cómo nosotros podemos, digamos, interactuar en esos espacios. Entonces, más que la reflexión, es un momento de repensar, de replantear nuestras prácticas desde nuestra cotidianidad para que tengamos un país, yo no diría la paz, ¿ya? Sino un país fraterno en la que pues esta cuestión del odio, del racismo, de la exclusión, que no sea tan sistemático. Seguramente les va a costar y les va a doler a mucha gente en el país, ¿no? Porque hoy pues se ha visibilizado lo que en 200 años no nos han visto, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos de pasar, o la clase política o los clanes de poder dejan de pasar, vamos a estar esperando otros 200 años más, porque ya no podemos seguir con la ceguera, ni tampoco con las vendas en los ojos, o con ese formateo de nuestras memorias. Hay que reconstruir nuestra memoria histórica de nuestros pueblos. Y Jayaya, Machajamara, Jayaya, Wilcacute, Tacpacha, Jiwasa, Aymara, Quechua, Amazónico, Hilata, Cuyacanacataqui. Muchas gracias, doctor Vicente. Doctor José Calizaya, ¿cómo debemos celebrar este lunes el Año Nuevo Andino? Bueno, yo la verdad no me atrevería a hablar de una celebración. Nosotros desde la organización cultural Armonía de Vientos Ujmaya, ¿no? Sabemos perfectamente bien que hay dos solsticios. El que estamos hablando ahora es uno de ellos y que no hay mucha evidencia, digamos, antiquísima, pero sí yo hago referencia, ¿no? Desde los Quinas, e inclusive cronológicamente lo he presentado como tal, y en el término, en la lengua puquina, hablamos del Guanaca Pacha Titi, ¿no? Ese es el nuevo tiempo, espacio, ¿no? Del sol, ¿no? Es el nuevo tiempo solar. Pero no olvidemos que el otro solsticio, que sí tiene muchas connotaciones, ¿no? Que hasta el día de hoy siguen siendo vivenciados, ¿no? Por muchas comunidades, ¿no? Es en el mes de diciembre, ¿no?
que viene a ser el otro solsticio. Entonces, no queda sino poder reflexionar y seguir profundizando los conocimientos, ¿no? El poder escuchar a Maestro Vicente Alanoca, a José Morales y muchos antropólogos, muchos estudiosos, creo va fortaleciendo nuestra conciencia y además va refrescando también nuestro compromiso que tenemos en este tiempo y espacio, ¿no? Para poder ser un agente de cambio, ¿no? De poder mantener y hacer prevalecer nuestra identidad y desde ese enfoque o desde esa perspectiva de poder proyectar pues nuestras acciones en el espacio en el cual nos desarrollamos. Muchísimas gracias, muy agradecido por esta oportunidad a la Universidad Nacional del Altiplano. Gracias, profesor José Grisaya. José Morales, ¿qué hacemos? ¿Celebramos o no celebramos este lunes el Año Nuevo Andino? Bueno, yo creo que todos los años lo celebramos a nuestra manera. Pero aparte de celebrar, también es motivo de renovar nuestros compromisos, de seguir laborando, de seguir bregando en reconocimiento de nuestra raza. Seguir demostrando al mundo que nosotros no somos descendientes de una raza que nunca tuvo una cultura. Seguir bregando porque este Año Nuevo Andino todo el mundo lo reconozca con sus valores propios. Que este Año Nuevo Andino siempre sea tiempo de renovación de actitud, de renovación de compromisos y también de renovación personal, Felipe. Yo creo que esa es esta forma de celebrar. Nativa Puno ha adquirido un compromiso propio. Y todos los años viene trabajando, indagando, investigando cada vez más, más, más y difundiendo todo lo que concierne a la defensa de nuestra cultura y más que todo revalorarla, porque esa es nuestra tarea. Si bien es cierto, este Año Nuevo Andino se ha convertido en la piedra angular de la reivindicación cultural de los pueblos andinos, hay que fortalecerla. Y ese debe ser nuestro compromiso de todos los puneños. Ciudadanos, autoridades, intelectuales, periodistas, más que todo los periodistas que son los que más nos ayudan en este trabajo. Así es que yo solamente les deseo que este 21 de junio, al mediodía, cuando estemos celebrando el ritual del Inti Zaita o el Inti Huatana, pues renovemos ese compromiso y roguémosle a la Pachamama que nos siga dando salud, que esta pandemia se vaya, que ya no cause tanto dolor. Que esta pandemia ya no enlute familias, que no nos quite a los amigos, sino más bien que tenga misericordia de nosotros y nos dé de una vez por todas la solución, o mejor dicho, la cura de esto, porque eso sí, la Pachamama no los puede dar. Eso es todo, Felipe. Gracias, José. También muchas gracias a nuestros destacados panelistas que nos han acompañado esta noche, al doctor Vicente Alanoca, al doctor José Domingo Garizaya y al propio José Morales. Ya sabemos, este 21 hay que celebrar, pues, ratificando nuestro compromiso por seguir luchando la igualdad para nuestros pueblos originarios, la igualdad entre los peruanos, ¿no? Para ser un país con más futuro, con más justicia para todos. Y seguramente, pues, la Pachamama, la Madre Tierra, nos va a iluminar y nos va a guiar para alcanzar esa meta. Un feliz año nuevo adelantado a todos ustedes, estimados amigos, y nos encontramos el siguiente miércoles, siempre agradeciendo a nuestra compañera Elida Heredia por la producción de este espacio. También agradecimiento al licenciado Juan Gómez, jefe de Oficina de Imagen y Comunicaciones, por el permanente apoyo a este programa que se difunde todos los miércoles en la plataforma virtual de la Universidad Nacional del Altiplano. Muchas gracias con todos. Feliz Año Nuevo Andino. Nos encontramos el próximo miércoles. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a Buenas ustedes. noches. Muchas gracias. Un abrazo a Gracias, ustedes. doctor Vicente. Gracias, Gracias, José. doctor José Calizaya. José, gracias. Te pasaste. Hay que seguir recuperándose y cuidarse. Gracias, Gracias. hermano. Un abrazo a todos. Gracias.